Sydney here at Concrete 662. बिजली भी नहीं है और लोग परेशान हाल हैं। ये क़यामत सगरा का मनाज़र है। अल्लाह ताला रहम करे कराची पे, पाकिस्तान पे। शहर से ले लो आगे ना अभी हम इस वक्त माशाल्लाह कराची एंजॉय कर रहे हैं जी। ये हमारी गाड़ी देखें और ये माशाल्लाह तालाब का मंजर, पूल का मंजर, माशाल्लाह माशाल्लाह धक्का लगा रहे हैं लोग। गाड़ी होगी बंद, एक जरा हाथ इधर हिला दे जी नदीम साहब। ये बड़ा यादगार हमारा सफर होगा जी। ये मैं तो उधर साइड पे होकर बैठा हूँ और ये हालत है जी है। ये आप देख सकते हैं कि कंटेनर तैर रहा है। ये मुहर्रम के हवाले से, मुहर्रम के हवाले से ये कंटेनर लगाया गया था और ये कश्ती की तरह ये कंटेनर तैर रहा है और ये कोई भी हादसा हो सकता है इसमें, इसमें कोई भी हादसा हो सकता है। और देखें इंतजामिया गायब है, बिल्कुल बिल्कुल गायब है। और ये एक नहीं है, दूसरा कंटेनर आप देख लेंगे, ये दूसरा कंटेनर है। अस्सलाम वालेकुम। कराची का इलाका औरंगी टाउन, जहाँ पे 15 नंबर, जहाँ पे इंतहाई नाजुक सूरत हाल, लोगों के घरों से ऊपर ऊपर तक पानी जा चुका है, जो आप मंजर देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत से लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और यहाँ पे पीछे दो तीन लोगों के घर भी टूट गए हैं। घर और नाला बिल्कुल बराबर हो चुका है और यहाँ पर कोई भी इंतज़ाम नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह की सूरत हाल है। ये आप देख सकते हैं सर कंडीशन, पानी सर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। ये यूनी वाली साइड से सर पानी सारा आ रहा है, ये सारे के सारे विला सर पानी सारा आ रहा है, ये सारे के सारे विला सर निकले पानी से भर गए। गया गया太原双塔上空的龙卷风，哎，没了，日他妈呀！哎呦我操，妈下去了，哎呀！
مع الشوارع مع السيارة شنو غارقة سنين لا يجب تصرف لهذه المية هنا قلب العاصمة صنعاء اليوم الخميس أمطار غزيرة جدا بحر العاصمة تغلق Como si la pesadilla forestal del 2019 no hubiese sido suficiente, este año podría convertirse en un triste récord de incendios en la Amazonia de Brasil. Según los últimos datos obtenidos por el Instituto Nacional de Investigación Espacial de ese país, el área incendiada en 2020 podría haber superado ya la superficie devastada el año pasado. El aumento de los incendios desde el 2013 es indiscutible, siendo el 2019 el más devastador, pero el año en curso aún podría ser peor. Ya en los primeros 12 días de este mes de agosto se registró aproximadamente el mismo número de incendios que durante todo el mismo mes del 2019. Ese año, las violentas llamas atrajeron la crítica internacional en medio de la alarma por la deforestación de una región vital en la lucha contra el calentamiento global. Por si fuera poco, Human Rights Watch advirtió recientemente de que el humo de los incendios empeora la calidad del aire en las ciudades cercanas a la selva, lo que puede agravar los síntomas del coronavirus. El sistema de salud está luchando para atender a los pacientes mayores con coronavirus, pero colapsará con nuevos pacientes que sufren por el humo. Los expertos dicen que los incendios rara vez son un fenómeno natural en la selva tropical, sino más bien el resultado de la quema deliberada por parte de agricultores y especuladores de tierras. Nos preocupan las quemas para la agricultura en el Amazonas. Durante los primeros 10 días de agosto hubo 10.235 quemas. Esto es 17% más que el año pasado y es también la mayor cifra en los primeros 10 días de agosto en los últimos 10 años. Numerosos medios de prensa internacionales han relacionado los incendios de la selva amazónica de Brasil con las políticas de desregulación ambiental del gobierno de Bolsonaro, pero el presidente de Brasil saca otras cuentas. Nuestro compromiso con la lucha contra los incendios y la deforestación es serio. Como pueden ver, desde julio del año pasado hasta julio recién pasado, registramos una disminución del 28% en la deforestación y quemas en la región. Y seguimos siendo criticados.
La presión internacional crece sobre Brasil. La semana pasada, la canciller alemana Angela Merkel expresó a través de su portavoz serias dudas sobre el futuro del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur debido al avance de la deforestación en la Amazonia brasileña. Ayer a la noche hablaba con mi esposa sobre el dolor de espalda que tengo. Charlamos sobre el alivio que produce estar acostados en el piso. No googleé nada, no mandé audios de WhatsApp, no busqué Mercado Libre. Hoy, por primera vez, Instagram me muestra este aviso. No vi temas relacionados en YouTube, no tengo dispositivos con Alexa, no tengo habilitado Hey Siri, solamente estaba el celular en el bolsillo y el de mi esposa mientras me acosté en el piso y le hice ese comentario. No afirmo que nos escuchan, comparto lo que me ocurrió. Hace un par de años estábamos en la terminal de Lobos con una amiga, hablando de hacer un viaje a Uruguay. Nunca lo googleamos ni buscamos pasajes, solo fue la charla. Ya arriba del colectivo, entro a Facebook y tenía publicidad de viajes de Uruguay. Estuve ayudando a mi vieja para comprarse un colchón. Jamás hice búsquedas en el celu. Tengo repleta las apps con publicidades de colchones. Me pasó de estar hablando en mi clase de pilates de algo, abrir Instagram y encontrarme con el aviso acorde a mi conversación. Empezamos a poner lejos. Sí. La pregunta es esa. ¿El celu no se escucha? ¿El celu te buchonea? Bueno, evidentemente, Fede, a la conclusión que llegaste es que sí. A ver, el celu te escucha si vos habilitás a que el celu te escuche, por ejemplo, con los asistentes virtuales, ¿viste, Rodi? Cuando pones Siri para los que usan los iPhones o usas Google Now. Ahí te está escuchando todo el tiempo para buscar esas palabras claves y ahí está la confianza de las empresas de que con eso que escuchan no hagan nada. Lo que pasó, en lo que les conté, es algo súper puntual porque fue una conversación sobre algo muy específico y sobre una postura en el piso para que no te duela la espalda. Y 10 horas después que llegó un aviso que nunca había visto en mi vida sobre ese producto. A ver, cumplimos los protocolos de rigor. Hablar con Facebook, que es dueña de Instagram y de WhatsApp y de Facebook, y preguntarles, ¿qué dicen ante esto? Ellos dicen, no escuchamos las conversaciones, no escuchamos nada para venderte publicidad. Pero ahí viene otro gran tema de discusión, es que nosotros le entregamos a las redes sociales que viven de ponernos publicidad, ese es su modelo de negocios, todo el tiempo le entregamos información y hay veces que ni siquiera nosotros tenemos que buscar algo, ni siquiera nosotros tenemos que hacer eso, sino que alguien cerca nuestro lo hizo y eso es suficiente para que pueda llegar alguna publicidad a vos. Pero a ver, te doy un ejemplo. Caso, en tu caso, perdón, pero en tu caso, vuelvo porque le pasó a él. Sí. O sea, no, vos estabas acostado en el piso, celular en el bolsillo y le dijiste a en Mumi, el bolsillo. Tremendo como me duele la espalda. Y al otro día te aparece la publicidad. Sí. O sea, no tenías ninguna aplicación abierta, no googleaste nada. Pero ni le, vos, contaste, ni tu le contaste nada. A alguien que te dolía la espalda por WhatsApp o en tus redes, tampoco. No. Era un no, secreto. Lo busqué, me tomé el trabajo de buscarlo. Aparte, lo que yo le comenté es, cuando estás acostado en el piso, te ayuda un montón qué empático al dolor tu de espalda. ¿Ves? No es que te escucha, sí, te quiere ayudar. A ver, y al otro día ayudar. Me aparece... Te quiere cuidar. Sí, ahí está el tema. Sí. Ahí está el tema. Después tenemos algo que se llama sesgo de confirmación, que dice que tuve muchas conversaciones con seguidores en las redes, por esto generó mucho debate, lo genera. Hay gente que dice que quizás ese aviso lo viste, que esa información ya estaba alrededor tuyo, pero como justo estás con el tema, en este caso de la espalda, ahí te llamó la atención y hiciste, ah, me están espiando. Eso puede ser una cosa. Pero después tenés otro tema que tiene que ver con qué tan bien nos conocen las redes sociales. Saben que estoy trabajando desde mi casa hace 6 meses, saben la edad que tengo, saben que tuve un hijo porque pongo fotos, porque lo comento, claro. Porque lo escribo, porque lo hablo. O sea, deducen dicen, bueno, que te duele la espalda. Generalmente, claro, cuando vos sos una empresa que hace este tipo de dispositivos para gente que le duele la espalda, las redes sociales te dicen a qué público que le querés apuntar. Y Fede. Gente que le puede doler la espalda. Sí. ¿Vos tenés alguno de estos sistemas como Siri habilitado o no? No, ¿tampoco? No tengo ninguno de estos dispositivos de la casa que te ayudan a prender las luces con la voz, ni nada. Y en este caso, dije eso y se me apagaron las luces de la parte del estudio. Maldito Facebook. Hay fantasmas ahí, Una vez más, la canciller alemana Angela Merkel advirtió que la pandemia está lejos de haber terminado. Merkel considera que los meses de otoño e invierno serán aún más duros en vista del incremento de infecciones, y dado que la gente permanece más en espacios cerrados en esa temporada.
Merkel pidió a sus ciudadanos no bajar la guardia. Tendremos que seguir conviviendo con el virus. Por eso mi postura principal se centra en la vigilancia y la cautela, especialmente ahora que el número de las infecciones ha vuelto a aumentar de forma significativa en las últimas semanas. Algo que nos preocupa. Por ello, ayer, junto a los líderes regionales, aprobamos más medidas. La situación sigue siendo seria, tan seria como antes, y deben seguir tomándola en serio. Merkel subrayó las tres prioridades para su gobierno en los próximos meses: garantizar que las escuelas puedan permanecer abiertas, dar respaldo a la severamente afectada economía y fomentar la cohesión social en un momento en que muchos lo están pasando mal. Todos se han visto afectados por la pandemia y las restricciones impuestas, también la canciller. A la pregunta sobre lo que más echó de menos en los últimos meses, Merkel respondió: Encuentros espontáneos. El hecho de pensar siempre en cómo debe uno comportarse, es decir, la falta de espontaneidad a la hora de encontrarte con otras personas, es lo que más extraño. Probablemente pasarán meses antes de que Merkel y los alemanes puedan volver a tener encuentros más espontáneos, algo que la canciller dejó bastante claro.